lo que va a ser el plan de seguridad ciudadana implementado por las autoridades, que en esta semana comienza inmediatamente. A partir del próximo 6 de abril, su implementación entra en efectividad. A partir del día 1 de junio, los motoristas deberán andar en las calles con su casco, banda, y una numeración chalecada. El coronavirus matando gente y los delincuentes también. La delincuencia nos está azotando a todos. Las autoridades han decidido implementar medidas para frenar la ratería y los robos, ofreciéndole cuarto a los tigres por armas ilegales. Una compensación atractiva para incentivar la entrega de las armas ilegales. Así como también cupones de compra. La compensación no solo será en efectivo, sino que incluirá cupones canjeables. La gente ha entendido que les darán comida por chagones y chilenas. Las armas ilegales se cambian por arroz y habichuela y comida. Que las armas ilegales sean reemplazadas por plátano. Que eso ayuda para los que no tienen. Que las armas pueden ser recogidas y cambiarlas por comida. Porque este país necesita comida. Las armas ilegales nadie de las quita. Además de infringir la ley de tránsito con sus imprudencias, la mayoría de asaltos son perpetrados por ladrones que se desplazan en motores. Para tener control de este sector del transporte, deberán estar identificados, así como también se implementará una aplicación de celular que permitirá denunciar los actos delictivos y quienes los cometen. Ya en algunos barrios están diciendo que se trata de chivatear a los motoristas atracadores. Yo estoy de acuerdo que chivaten a los motoristas ladrones. Y estoy de acuerdo también que chivaten a los motoristas que cargan droga también. Cuando el motorista se dé cuenta, o lo mata él, o le mata un hijo o le quema la casa, como están los motoristas desaiboleados ahora mismo. Hay que denunciarlo, porque los motoristas acaban con uno, le quitan su dinero a uno, lo atracan. A esos motoristas hay que trancarlos todos. En broma y en serio, con Julio Clemente, El Original. La policía no está haciendo nada, la justicia no está haciendo nada. Porque aquí la justicia agarra un ladrón por ahí y desde que tiene 10 pesos, lo que hace es que el fiscal lo suelta de una vez. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Que le metan a un ladrón que lo agarre, le metan 20 años, o le mochen un brazo, o lo manden ñoco, que no puede trabajar. Indetenible.